Enhver likhet med virkelige hendelser og personer er tilfeldig. Buenos días, Ecomundo Ojalá 4RD. Mario Draghi se convirtió en la figura central en el día de ayer en la reunión mensual del Banco Central Europeo. Y sus declaraciones en torno a que va a mantener el programa de flexibilización cuantitativa de compra de activos públicos y privados por más tiempo. De unos 60 mil millones de euros mensuales hasta septiembre del 2016, indiscutiblemente que llevó confianza a los mercados. Ahora bien, esta postura de Draghi es presentada por todos los analistas como una postura muy cauta y que revela el pesimismo de su preocupación por el crecimiento de la eurozona y el impacto del de decrecimiento de los países emergentes. Él ha dicho, originalmente era hasta marzo del 2016, que se puede prorrogar hasta septiembre del 2016 y que está dispuesto a mantener activamente este mecanismo. Al mismo tiempo, nosotros vemos cómo... En términos de la bolsa, esto significó pequeños repuntes en el caso del Dow Jones y del SW 500, el Standard Pools y el Nasdaq, que sí se redujo en 0,35%, las bolsas europeas se recuperaron, el índice Eurofirst, el FTS, en 2,37%. Y este es un tema importante porque influyeron las declaraciones de Draghi. Y es un tema que indiscutiblemente va a tocar el tema de la FED. Cristina Lagarde hizo de nuevo un planteamiento en torno a la economía mundial y el cuidado que hay que tener y la prudencia para retirar los estímulos financieros. Y este es un hecho significativo. Sobre todo porque hay un conjunto de cifras interesantes planteadas por Draghi y por Cristina Lagarde antes de la reunión en Ankara, en la ciudad de Turquía, donde se va a reunir el G20. ¿Qué ocurre? Que Draghi ha situado las siguientes cifras, disminuyendo los estimados de crecimiento en la eurozona y los estimados de inflación. Para el 2015 redujo de 1.5% de crecimiento a 1.4% para toda la eurozona. Y en el 2016 redujo de 1.9% a 1.7%. Y en el 2017 de 2% a 1.8%. Eso sin tomar en cuenta, porque fue cortado el 12 de agosto, la situación actual de China. Al mismo tiempo... En términos de inflación re, planteó un 0,1% del 03% que tenía estimado. Y disminuyó a 1,1% de un 1.5% que tenía estimado. Y redujo a 1.7% en el 2017 de 1.8%. Es decir, que 2015, 2016 y 2017 el crecimiento se recorta y la inflación también baja. Esta es. La preocupación realmente de cómo se mantiene una situación de decrecimiento con una situación de, de bajo crecimiento económico con una situación de decrecimiento de precios. No es el tema de la estanflación y algunos hablan de desinflación. Y ese es el tema que preocupa. La Reserva Federal en Estados Unidos no ha cumplido la meta del 2%, aunque hay una reanimación del empleo y lo que vemos en la Unión Europea y lo que está ocurriendo en China. Este nivel también continúa lo del primer trimestre, que fue una reducción de menos 1,5%, es decir, dos trimestres consecutivos. ¿Qué ocurre? Que esta es la primera vez que hay una caída luego de la crisis del 2008 y del colapso del 2009 en términos de comercio mundial. Esto plantea serios límites a el tema de la recuperación de la economía mundial. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se mantenía un crecimiento de los países emergentes, y que se mantenía activa la economía mundial con todo el proceso de transnacionalización y de incremento de la actividad productiva, el, el eje del crecimiento se trasladó sobre todo a los países emergentes. China, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica, Turquía, Indonesia, en menor medida ese último grupo, pero sobre todo China, que es la mitad del de ritmo de crecimiento de los últimos 10 años. Indiscutiblemente que lo que se está viendo, que el patrón normal era que el comercio mundial creciera el doble del crecimiento de la economía mundial. Y lo que ha pasado y lo que está ocurriendo es que hay una situación diferente. Entonces, Robert Kaufman, el presidente de la OMC, ha visto que este panorama puede mantenerse durante varios años. Y lo que refleja es un cambio estructural que se va a ver reflejado en temas de comercio mundial. Y trae como a colación el tema del cambio en el modelo chino. Y cómo se va a operar esa transición. Y ese es el tema central al que está haciendo alusión Cristina Lagarde cuando hace advertencias al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal. Evidentemente que hay muchos cuestionamientos de hasta dónde se puede mantener estas políticas en las que muchos casos está tocando cero tanto en Estados Unidos como en Europa. En algunos casos negativos, en algunos casos cuando la banca no quiere prestar impuestos. Pero el hecho es que hasta el momento sobre esa base es que se ha mantenido a flote la economía mundial. ¿Qué ocurre? Que la debilidad de las monedas emergentes, estamos hablando de las devaluaciones importantes que han sufrido Rusia, Brasil, Colombia, México, Chile, a la par que se han fortalecido frente al dólar, esa devaluación entre el 20 y el 50% lo que hace es disminuir importaciones y no incrementa exportaciones. Y ese es un tema que está causando preocupación, porque el crecimiento en realidad lo, del comercio mundial lo que hace es que se reduce, y ese es un tema que puede llevar y está llevando a una guerra de divisas, que indiscutiblemente hay muchos perdedores y pocos ganadores. Si no ve, nosotros vemos algunos casos puntuales, en el caso de América Latina. Todos los gobiernos están ajustando su presupuesto. Ya México y Brasil hablaron de austeridad, incremento de impuestos, combinaciones. Y, por ejemplo, Chile ajustó su ritmo de crecimiento global y lo disminuyó al 2%, entre 2 y 2,5% y para el 2016 2.5-3.5. Pero advirtió del pesimismo que existe en consumidores y en inversionistas frente al clima adverso. El cobre ha sufrido bastante. Indiscutiblemente, en Costa Rica hay otro hecho relevante y es que la formulación del presupuesto solo se incrementó en 0,5%. Es el, el más bajo crecimiento en la última década. Y finalmente, en el caso de Ecuador, hay una situación en la frontera por la devaluación, el, el hecho que ellos tienen dólar y la devaluación de las otras monedas y la competitividad. Pero será hasta el lunes cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.